Vista Radio. Ahí está. Bueno, saludamos a Elisa Sosa. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, buen día, Tom. Muy bien, muy contenta con esta lluvia. Creo que todos estamos muy, muy agradecidos porque sí, se dio bastante. Qué suerte. Todas las chicas, por lo menos de ayer a hoy, así que bueno, muy, muy contentos. Cambia mucho el humor de la gente, ¿no? Con la lluvia. Creo que sí. Todos estamos mucho más animados. Y bueno, acá el dique, por lo menos en la quebrada, subió unos 4 centímetros. Pero bueno, la humedad. Traemos un poco hoy al programa un tema bastante importante que nos viene, digamos, preocupando acá en Sierras Chicas, sí, que tiene que ver con un proyecto de urbanización, ¿sí?, que se llama El Cigarral, sí, que es acá en Unquillo, que es sobre un loteo que quieren hacer en el Montecito, llamado El Montecito por la gente acá de Unquillo, uh-huh, y para lo cual nos vamos a comunicar con Federico Copca, que bien, él es el presidente de Foro Ambiental Córdoba, y bueno, estamos comunicándonos con él, así que bueno, lo tenemos en línea. Vamos buenísimo, a ver, para contextualizar un poco, se estuvo realizando la audiencia pública, ¿no? Eso, claro, vamos a hablar con él para que nos comente un poquito de todo. Vamos lo tenemos a ver, ahí a en línea, si lo saludamos. Entonces, Fede, hola. Bueno, ahí está. Bueno, genial. Muchas gracias, Fede, por permitirnos esta comunicación. Lo que queríamos un poco es adentrarnos más en la situación y consultar con vos, por un lado, digamos, de qué se trata puntualmente el proyecto este de urbanización y, bueno, para que nos vayas contando un poco también en relación al estudio de impacto ambiental presentado, la audiencia pública, bueno, qué categorías estaría tocando de lo que es categorías de bosque nativo en este espacio donde quieren urbanizar. Bueno, ¿podrías empezar por contarnos un poco sobre de qué se trata este proyecto para todos los que por ahí no están al tanto? Claro. Y aquí se dio la siguiente situación. Cuando se hace la primera audiencia pública previo, desde el área de bosques informan que no pueden determinar qué es categoría rojo y amarillo por la falta de precisión que tenemos en el mapa aprobado por la ley del año 2010, lo cual es así, es uh-huh, correcto. Después del rechazo que tuvo esta audiencia pública, el secretario de Ambiente le encarga al jefe del área de bosques que haga el relevamiento a campo para determinar qué es rojo. Y en este relevamiento que hace a campo, más imágenes satelitales, más el mapa de ordenamiento, determina que hay 91,5 hectáreas en categoría rojo. Bueno, ¿qué sucede después? Cuando este proyecto es tratado nuevamente en Unquillo, solicitan información a la Secretaría de Ambiente de que hay cobertura de rojo y le envía a la Secretaría de Ambiente dos mapas. Uno con el mapa original de la ley, que en la práctica es inviable en cuanto a determinar el nivel del predio qué es rojo y qué no, y le manda un mapa de la propuesta de ordenamiento territorial de la Secretaría de Ambiente. Esto es una propuesta que, si bien sirve como para más o menos interpretar de qué se trata el mapa de la ley vigente, uh-huh, insisto, lamentablemente tiene una calidad pésima, claro,
para este caso en particular, utilizar un mapa cuya escala es toda la provincia para determinar una superficie en un predio en particular, indudablemente que resulta mucho más fidedigno un relevamiento hecho a campo más lo que tenga el mapa. Esto es justamente el informe que tenemos del año 2014, que determina 91,5 hectáreas, mientras el mapa de la propuesta determina 51,5 hectáreas. Claro, que tiene que ver con un poquito una falta de precisión por lo que estás contando. Así es, pero lo inexplicable es por qué se utilizó el mapa de la propuesta y no utilizar el mapa del croquis, del relevamiento a campo que se hizo, en donde evidentemente constatando datos de campo es mucho más preciso que verlo desde solamente una foto satelital. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que después todo el proceso de Unquillo siguió con una ordenanza de uso del suelo en donde la Municipalidad de Unquillo le aprueba, digamos, propone en esa ordenanza un ordenamiento con un determinado número de lotes, muy similar al que tenía antes la propuesta, solamente que en vez de tener una cancha de golf como era originalmente, tiene una reserva. Y bueno, y esto es lo que es sometido a audiencia pública. Evidentemente, esto es, por definición, conflictivo por el hecho de que hay dos mapas. Claro. Dos mapas que indican que no se puede intervenir. Y resulta que han hecho valer un mapa, que es de una propuesta de ordenamiento territorial, sin que medie entre el primer mapa y este segundo, que achica en 40 hectáreas la superficie en rojo, sin que medie un acto administrativo de recategorización del ordenamiento territorial de bosque nativo. Y en este sentido, hay una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, que es muy precisa respecto a cómo se puede reordenar, se puede recategorizar a nivel de un predio si ese predio fue mal categorizado. O sea, puede pasar que, supongamos, cuando se hace la categorización de ordenamiento, te ponen un pinar dentro de como bosque nativo. Entonces, digamos, lógicamente el dueño del campo puede decir, bueno, pero mira, esto no es bosque nativo, es un pinar. Pinar que plantamos hace 30 años y me lo pusieron como bosque nativo. Entonces, es factible que pueda recategorizarse. El punto es que esa recategorización cumple un procedimiento. No es que una persona desde un mapa dice, bueno, yo ahora en vez de 91,5, lo que va a quedar ahora como reserva son 54,8. Y bueno, y lo dispongo yo, punto. Claro. No, es, no se hace de esa manera. Claro. Hay un procedimiento muy preciso, con 10 pasos, criterios que se deben contemplar, cuyo acto administrativo no existe. Con lo cual, el mapa válido hoy por hoy es de 91,5 hectáreas, que sí tiene un informe técnico. El otro no tiene ningún acto administrativo por el cual haya sido, digamos, impuesto ese mapa de 54,8 hectáreas. Claro, entonces, en relación a todo lo que estás contando, Fede, digamos, lo que es el estudio de impacto ambiental no estaría hecho sobre justamente el mapa que tiene este aval técnico. Exactamente, entonces como se hace el mapa sobre el, digamos, este predio de 125 hectáreas, sobre el mapa que tiene 51, bueno, 55 hectáreas, lo redondeamos en rojo, y no 91,5, evidentemente se está avanzando, se está urbanizando sobre este bosque nativo en categoría rojo. Claro, no se están teniendo en cuenta unas 40 hectáreas. Exactamente, hay una diferencia de casi 40 hectáreas. Claro. Entonces, ese es el punto central por el cual solicitamos el rechazo del estudio de impacto ambiental, porque evidentemente esta contradicción de la Secretaría de Ambiente, contradicción que, a ver, uno técnicamente lo puede considerar inexplicable, porque incluso la propia autoridad, el propio director de áreas de bosques, cuando le solicitan información este año sobre cuál es el mapa válido de ordenamiento, él insiste sobre el mapa de 91,5 hectáreas, que fue su determinación hecha a campo y con imágenes satelital y con interpretación del mapa de la ley. Entonces, claramente, uno ve que
Claro, sí, y esto vuelve a generar grandes dudas dentro de la misma comunidad porque ya venimos, digamos, enfrentándonos con proyectos donde constantemente se encuentran errores enormes de este tipo y de procedimientos también. Bueno, es que allí, cuando digamos, uno ve lo que sucede en la audiencia pública y los ánimos caldeados que existen, bueno, hay evidentemente una, digamos, una base en la decisión de la Secretaría de Ambiente de enviar a la Municipalidad de Unquillo un mapa y después de la Secretaría de Ambiente de convalidar ese proceso mandándolo a audiencia pública. Entonces, evidentemente la autoridad máxima de ambiente plantea enviar esto a audiencia pública sin encontrarse las condiciones, digamos, lógicas y adecuadas, coherentes, digamos, Claro. en cuanto al respeto del marco legal. Y bueno, genera también esta situación en donde, digamos, se genera un conflicto hacia la comunidad que tendría que haber sido resuelto primero la Secretaría de Ambiente, digamos, respetando su mapa de 91,5 hectáreas. Claro. Es tan sencillo como eso. O sea, cuando uno ve que existe un informe técnico, y esto es una cosa muy rara, que dentro de un predio en la provincia tenga un informe que determina una superficie en categoría rojo, que determina un mapa, y que después eso es cambiado por un mapa que es una propuesta. Sí. Evidentemente no se ha cumplido con la resolución del COFEMA que indica cómo se debe recategorizar. Claro, Porque el punto es que si estaba mal categorizada esas 91,5 hectáreas, lo cual sería raro porque tuvo el relevamiento a campo. Bueno, supongamos que estuvo mal categorizada. Bueno, tiene que haber un procedimiento administrativo por el cual se recategorice y ese procedimiento no existió. Claro. Por eso todo esto, bueno, no queda más que un rechazo del estudio de impacto ambiental y este proyecto no se puede hacer porque justamente, digamos, no Claro. coincide lo que dejan como reserva con el bosque categorizado como rojo, para este predio. Claro, y sobre, digamos, algo tan básico como sobre el mapa sobre el cual está hecho, ya no es correcto. Exactamente, entonces las superficies no son correctas y bueno, son casi 40 hectáreas de bosque en categoría rojo que terminan siendo reemplazadas por lotes. Claro, en relación a esto, digamos, ¿hay algún tipo de respuesta de la Secretaría de Ambiente? No, en realidad la Secretaría de Ambiente lo que hizo fue meter esto en audiencia pública y bueno, es como decir, bueno, lo tiramos esto a los leones. Claro, sí, que se arreglen ellos. ¿Y cómo Y bueno. fue? Vos estuviste en la audiencia pública, sé que hubo bastante convocatoria, ¿cómo fue la Sí, participación de la gente? Contanos un poquito cómo se vivió de cerca eso. la verdad es que, bueno, yo estuve en el, digamos, en la primera jornada. Por un lado, hubo una exposición extremadamente larga de parte del proponente, casi 3 horas. Eso fue desgastando mucho los ánimos de la gente que había allí, que, bueno, que convengamos que ya venía con el tema estudiado. Y bueno, después comenzaron las exposiciones, mucha gente, a ver, 457 inscriptos. Ah, bien. Cuando me tocó hablar, que dentro de ese enorme número, tuve tercero en la lista, así que pude, digamos, estar ahí bien al comienzo y había 200 personas más o menos, o sea, estamos hablando de un marco que para una localidad, no podría decir relativamente pequeña, pero en un día de semana, o sea, condiciones que por ahí dificultan la participación, bueno, realmente fue multitudinario, Sí, sin lugar a dudas. y no fue, digamos, no fue difundido con tanto tiempo de anticipación. Así que muy muy buena convocatoria y mucha participación ciudadana. Sí, en realidad hubo una convocatoria previa a una audiencia de 2 meses. No sabemos por qué se canceló esa audiencia, volvió a existir esta convocatoria ahora y bueno, digamos, impacto multitudinario
veterinario en la inscripción tuvo que ver indudablemente con la gente de las asambleas de Honquillo y de Sierras Chicas, que realmente le pusieron mucha pila y muchas actividades para fomentar esta participación, que bueno, para un loteo en Córdoba es inédito en el número, realmente sí. Es un número muy grande. No estamos hablando de, a ver, uno podría decir, bueno, en la autovía de montaña hubo 950 inscriptos, pero el impacto de la autovía evidentemente es infinitamente mayor a lo de un loteo. Claro, bueno, sí. Y esto por es la eso, localidad para un loteo es realmente una participación notable. Sí, que un poco muestra, digamos, la alerta en el que nos encontramos todos y bueno, y esta preocupación general que ya tenemos en Córdoba por el avance sobre lo poco que queda de bosque nativo y también la desidia con la que se avanza y las grandes dudas del manejo que se hace desde las políticas también ambientales. Entonces, bueno, obviamente como sociedad estamos todos alertas y preocupados y eso hace a que la participación también sea tan espontánea, ¿no? Sí, de todas maneras también tengo que subrayar que la participación de la población de Sierras Chicas es muy especial. Realmente después de los episodios del 2015, generó un impacto de conciencia de la percepción de la vulnerabilidad que significa no respetar los sistemas ambientales. Y bueno, hubo un clic notable. Sierras Chicas sobre este asunto y bueno, también entiendo que eso tuvo que ver impacto, por ejemplo, en las movilizaciones multitudinarias que hubo en Córdoba en rechazo del proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, la actualización de la ley de bosque que se quiso aprobar en diciembre de 2016. Entonces, hay circunstancias que creo que son poblacionales, que son históricas, que son culturales, que han hecho que Sierras Chicas se destaque particularmente en la defensa del medio ambiente y del bosque nativo. Sí, claramente, creo que ese episodio justamente hizo que un sector de la población, mucha gente que a lo mejor no le daba tanta importancia justamente al equilibrio, al balance del ecosistema serrano, a partir de ese hecho, se dio cuenta de lo vulnerables que somos todos. Y empezó a participar y a consultar y a preguntar y a ver la importancia del buen estado de los bosques y de la cobertura vegetal y de suelo. Entonces, es como vos decís, realmente esa fecha del 15F es como que nos integró mucho en Sierras Chicas a sectores de la población que a lo mejor no estaba tan interesada en el tema y que, bueno, lo vivió muy de cerca y creo que por el mismo golpe no quedó otra que realmente prestar atención en ese sentido, ¿no? Que no era una cuestión solo de algunos ambientalistas o fundamentalistas extremos, sino que era algo bien concreto y que, bueno, esa vez nos sucedió a todos y todos lo pudimos ver de cerca, lamentablemente. Así es, así es. Y bueno, digamos, a veces la conciencia también avanza a fuerza de golpes que nos da la naturaleza. Exactamente. Bienvenido que aprendamos. Y podemos sí. No aprender. Sí, no queda otra. Y Fede, te quería preguntar si tenés algún tipo de, más o menos, no sé, alguna estadística en relación a cómo fue en cuanto a la participación, en la manifestación desde la población. Supongo que la mayor parte de la población está preocupada y está, en contra de que se avance en este loteo de esta forma, pero ¿tenés algún informe de cómo fue la audiencia? Sí. ¿En ese sentido? En el primer día fueron uno a favor del loteo y 41 en contra. Uh-huh. En el segundo día se emparejó, fueron 24 a 24 y hoy continúa la audiencia, así que vamos a ver, pero evidentemente el rechazo va a ser mayor y eso no tengo dudas, y eso implica también que si la Secretaría de Ambiente decide dar la licencia ambiental, porque la verdad es que después de la aprobación de la autovía uno puede esperar cualquier cosa que pase allí, tiene obligación por ley de fundamentar por qué se opondría, si lo llega a dar, a la opinión mayoritaria de la audiencia. Ajá. O sea, ¿cuántos días más se prevén de audiencia? En realidad
siempre depende de la cantidad de gente que vaya estando cuando lo llaman. Ese es, digamos, un mecanismo muy improlijo que tiene las audiencias, porque es imposible de poder planificar cuando te toca hablar. Es un tema que realmente atenta contra la participación. Claro. Pero sí, entre hoy y mañana debería terminar. Pero bueno, la verdad es que eso es, depende del pulso de cómo esté yendo la audiencia. Sí, no, sí, no, porque pero, uno... No te lo puedo decir. La audiencia comenzó el martes, uno se anota y te puede tocar martes, miércoles, jueves, o sea, y de verdad la gente, bueno, tiene su trabajo, sus responsabilidades, sí, entonces por ahí no puedes estar. Es muy difícil, porque si vos dijese, bueno, mira, entre tal número y tal número hablan tal día. Entonces, bueno, vos decís, bueno, más o menos podés prever cuándo te puede llegar a tocar, pero digamos, ser un orden de oradores de corrido en semejante número, bueno, que eso, si en una mañana un montón de gente tuvo que faltar porque tuvo que ir a trabajar, pueden pasar, como pasó en la audiencia de Punilla, casi 200 números que corrieron así sin oradores en el sábado a la mañana, de una audiencia que había empezado el viernes, hasta que la gente se avivó, se empezaron a avisar por WhatsApp y bueno, y a partir de allí la asistencia de los oradores fue mucho mayor. Claro. Pero bueno, estos son también mecanismos que atentan contra la participación, esa es una realidad. Totalmente. Tengo una consulta, ¿tenés noción de si se está grabando la audiencia pública? No, la audiencia no se graba, lo que hay es un registro escrito de las ideas generales de cada uno de los que exponen. Y eso pasa a un acta, y esa acta es la que es leída al final de la audiencia, y digamos, si existen correcciones por parte de alguno que habló y que no está plasmado en el acta, la puede plantear allí, y eso es lo que termina siendo el documento de la audiencia, no hay otra cosa. Claro. Y entonces, digamos, en base a cómo termine esta audiencia, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Algunas cosas ya podemos prever, ¿no? Como decís vos, después de que hayan después de lo que fue la audiencia pública de la autovía de montaña y esta aprobación de la provincia, uno puede esperar cualquier cosa. Pero ¿cuáles serían los pasos a los cuales nos tendríamos que preparar como sociedad para la continuidad de esto? Y bueno, en cosa, digamos, de 45 días se tiene que expedir si dan o no la licencia ambiental, y a partir de allí, bueno, si no la dan, digamos, el proponente podrá decir, bueno, hago otro proyecto sobre el 91,5 hectáreas, bueno, veremos en función de qué fundamente el ambiente que no la dé, y si la da, bueno, ahí ya lo que queda es una apelación por vía judicial, por vía de un recurso de amparo, para las personas que se opongan al loteo. Entiendo que las condiciones objetivas desde un punto de vista legal es que este loteo no se puede aprobar. Claro. Pero bueno, no quiere decir mucho tener todas esas condiciones para que se apruebe o no, porque, a ver, convengamos que a la audiencia de Punilla, cuando se lo que figura en el dictamen de la CTI y la resolución que dio la licencia ambiental, sobre todo esa audiencia, y son 4 o 5 renglones. Entonces, bueno. Sí, no, sí, ahí está clarísima la importancia que le dan, digamos, a la audiencia pública y la opinión de la gente, ¿no? Sí, además, digamos, si uno plantea en la resolución, dice, bueno, hubo opiniones distintas, bueno, se cuestionó, qué sé yo, nada más. Bueno, a ver, hablaron 285 personas en contra y resulta que, digamos, el dictamen de la CTI te dice, bueno, todo esto responde a una matriz común de un documento que tal, y cosas que uno dice, bueno, pero claro. El desprecio que hubo por la cantidad de argumentaciones técnicas sólidas que se plantearon, ni siquiera se tomaron el trabajo de decir, bueno, fue mayoritario que la gente se opusiera, ni siquiera eso, con lo cual no han cumplido con una de las obligaciones que tienen por ley, que es justificar por qué han hecho lo que hicieron, la aprobación
Sí, es como que se siente una gran indiferencia, ¿no? De parte de lo Sí, que bueno, es. en el caso ese es una decisión tomada que cualquiera fuera el resultado de la audiencia, la decisión ya estaba tomada de antes. No hay ninguna duda. En el caso de la autovía. Terrible. Y uno en realidad tiene esa sensación con relación a muchas obras y por eso, bueno, uno muchas veces se altera. Ante los mínimos indicios, ¿no? Porque realmente uno no confía porque los procesos, ni siquiera los procesos legales que corresponden los están siguiendo. Entonces, bueno, Así es. la verdad que te agradecemos muchísimo, Fede, por todo lo que nos has aclarado. Es un tema que nos importa muchísimo. Nos están pasando tantas cosas juntas, digamos, suceden tantas cosas que a veces uno se va perdiendo muchos detalles. Por eso me interesaba mucho hablar con vos y que vos contaras a la audiencia, porque bueno, hay muchas cosas que por ahí no estamos al tanto. Uno no puede a veces cubrir todos los frentes, todas las cosas que suceden. Y bueno, y el Foro Ambiental, y vos bueno, que dirigís esta organización, están mucho más empapados en el tema, están al tanto de todo, así que nos parecía importante poder hablar con vos y escucharte, así que te agradecemos muchísimo y también te agradecemos todo lo que siguen haciendo constantemente, ¿no? Bueno, Elisa, muchísimas gracias y gracias por tratar el tema. Bueno, vamos a seguir en contacto más adelante para, bueno, para seguir acompañando, invitando a la gente, participando nosotros y bueno, seguir como uniendo nuestras voces en este sentido, ¿eh? Un Muchas abrazo. gracias y bueno, que estés muy bien, Fede. Igualmente, un abrazo, que esté Hasta bien. pronto, hasta luego.